miembro integrante de la comunidad universitaria de la que continuará siendo parte, defender la autonomía y demás principios y postulados de la ley orgánica de nuestra institución? Si así lo hiciere, la patria y la universidad os lo reconocerán, de lo contrario, os lo demandarán. En consecuencia, yo, la rectora por ley de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en nombre de la República, os haré entrega dentro de pocos momentos del título que nos acredita como graduandos y graduadas de nuestra alma mater. Llamamos a la licenciada Tania Yunita Delfín Reyes, Ángel Lenín Flores